Hola. Hola, 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 hola. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Por favor, si me escuchan, háganmelo saber. Ahí vemos a alguien. ¿Me escuchan? Sí, dicen, se escucha. Hola, hola. Hola, hola, hola. Estamos, a ver, vamos a habilitar a todos los que están. Hola, buenas noches. Pedirles a todos, por favor, que vayan apagando sus micrófonos para que tengamos. Cámara, espera. Buenas noches, Lisen. Vamos a ver un. Vamos a esperar unos minutos mientras se conectan sus compañeros. Poco a poco están llegando. Qué bueno que tengan la predisposición, la verdad, de estar en esta pequeña charla que vamos a tener el día de hoy. Hola, hola. Creo que se escucha mejor Hola. así. Muy buenas noches a todos, a Fátima, a Gabriela, Gisela, Anabel, Laura, Walter, Jocelyn, Zulma, Florinda, Gabriela, Galaxy, Noelia, Giovanna. Bueno, a todos, gracias por estar en esta pequeña reunión. Pedirles nuevamente a todos que por favor pongan en silencio su micrófono. Gabriela, por favor, su micrófono está encendido. Les pediría que vayan apagando, por favor, sus micrófonos. Muy bien, Gabriela. Gabriela Conde levantó la palabra. Dígame, Gabriela, por favor. ¿Puede hablar? Buenas noches, Licen. Bueno, buenas noches, compañeros. No se escucha bien el audio, está muy bajito. Yo no sé si es solo mi equipo o es parte de la plataforma, algo que no está tal vez o algún volumen. Ok, gracias. Vamos a ver cómo lo solucionamos. A ver, vamos a ver si es lo otros. ¿Alguien más que tenga problemas aparte de su compañera? Levanten la mano, por favor. Ok, a ver. ¿Se escucha? Licen, tiene que creo que aumentar el volumen de la llamada. ¿Está al máximo el volumen? No, de las personas, es decir, de los que están conectados, creo que tienen que aumentar el volumen de la llamada, porque hace segundos me pasaba lo mismo, le aumenté el volumen de la llamada y se escucha súper Ah, bien. ok. Su compañero dice que a todos, por favor, para todos, aumenten el volumen de su teléfono, si están con su teléfono, para que se escuche mejor. Ya, a ver, parece que lo tienen el volumen bajo ustedes. Suban el volumen al máximo para que no tengan ese problema de no escuchar bien el audio. Acá, a ver, en el chat no hay nada. En mi caso se escucha bien, dice muy bien, Gualberto, gracias. ¿Alguien más que tenga problemas con el audio, por favor? ¿Alguien más? Ok,
En sí, la reunión que hemos, les hemos invitado el día de hoy es para, más que todo, hablar un poquito del caso de estudio que se les ha encomendado a ustedes para que lo vean. Como ustedes han visto, es un caso interesante el caso de Chile porque es uno de los pocos países de Latinoamérica que está en el ranking de los países menos corruptos del mundo, ¿no? Y eso es muy bueno saberlo porque es nuestro vecino. Es nuestro vecino y que muchos de los datos que ustedes han visto en el video seguro no lo sabían. Yo tuve la suerte de estar un tiempo allá y he tenido la oportunidad de conocer un poquito, no digo mucho, de cómo es en realidad la vida allá, ¿no? Algo que a mí me ha asombrado en particular, algo que algo que he vivido en carne propia, es uno, el respeto que tienen ante las autoridades, ¿no? La gente allá es muy respetuosa, por ejemplo, con los carabineros, que son los policías que conocemos nosotros acá, que son muy respetados, son bien pagados, la verdad, es un orgullo para muchos ciudadanos chilenos, es una, incluso una aspiración de muchos jóvenes llegar a hacer la carrera de carabinero, ¿no? Porque es una carrera bien remunerada y bien vista en la sociedad chilena. Y las veces que yo he obtenido la oportunidad de ver en la calle, cuando los carabineros detienen a alguien, ya sea porque son sospechosos, por cualquier motivo, siempre hay una obediencia única, ¿no? Hay una colaboración que no se ve, por ejemplo, en nuestro país. Y eso me llamó mucho la atención, ¿no? Algo que también, alguien que está con su micrófono abierto, por favor, si lo puede apagar. Sus micrófonos, por favor. Se escucha una bullita por ahí. Day Aparicio, ¿puede ser, por favor, su micrófono? Si lo puede. Florinda, igual, su micrófono está abierto. Ok, bien, Day, gracias. Buenas noches. A los que se van integrando. Por favor, su micrófono. Lo puede deshabilitar, por favor, para que no haya, no acople el sonido interno, ¿ya? Bien. Entonces, de esa forma, como les iba diciendo, tuve la suerte de visitar ese país y en mi experiencia personal he podido notar eso, ¿no? Una obediencia única que se tiene, un respeto único que se tiene a la autoridad, cosa que no hemos visto en muchos países. Algo que también que vi fue los niños tienen muchos beneficios los niños allá. No pagan, por ejemplo, transporte público, no pagan el ingreso a lugares, por ejemplo, como teatros, como museos. Es gratuito el ingreso para los niños. Y siempre un niño tiene prioridad ante un adulto. Cualquier persona que tenga un niño tiene prioridad ante los demás. No sé, y eso es sorprendente. También el peatón tiene prioridad ante las movilidades también. Es algo muy interesante porque cuando uno puede pasar la calle y los autos se detienen, allá nadie toca bocina. O sea, es increíble, nadie toca bocina. En el tiempo que yo he estado, son muy pocas veces las que he escuchado tocar bocina. Es increíble, en ningún país en el cual yo he estado en Panamá, en Perú, en Argentina, en Brasil, en Colombia, siempre se escucha, ¿no?, el claxon, la bocina. Pero allá no. O sea, no se usa la bocina. Casi no se las usa, la verdad es que es algo sorprendente. Que vi también que la gente en esa parte es muy educada porque el peatón está primero. También algo que he notado es que el chileno es mucho más reservado, menos hablador, es más concentrado en sus cosas, ¿no? Mis propios colegas que yo he tenido son personas muy competitivas, muy preparadas, que les gusta aprender, que les gusta desempeñarse o resaltar, ¿no? Son muy diferentes a los latinoamericanos, algo que me sorprendió a mí, porque más parecen europeos por su forma de ser, ¿no? No son tan digamos, latinos como somos la mayoría, ¿no? Somos mucho más habladores, un poco más amigueros, en cambio ya no, como que son mucho más reservados, más a lo suyo, y se centran en las cosas que tienen que hacer. No se están metiendo en las cosas de otros y nada de eso, ¿no? Es lo que he podido notar lo poco que he podido ver. Es una sociedad muy ordenada, la verdad, y muy respetuosa
ante todo, muy respetuosa. La verdad, lo que he notado bastante, que a diferencia de otros países vecinos, es muy, muy respetuosa con las leyes y con las personas. Hay excepciones, sí, hay delitos, sí, hay corrupción, sí, como en todos los lugares, pero los índices son, de verdad, muy mínimos. Entonces, lo que hoy vamos a hacer es, más o menos, hablar un poquito de eso que hemos visto, de la experiencia que ustedes han tenido, o de las apreciaciones que ustedes han tenido respecto al trabajo. Así que a la medida que yo vaya haciendo algunas preguntas del trabajo que hicieron, ustedes pueden levantar la mano para participar, porque esa es la idea, de que todos trabajemos y aportemos y veamos y digamos, esto me pareció interesante del caso y qué lindo sería que en Bolivia fuera así, ¿no? La idea es eso, de que en conjunto hagamos un análisis general del caso este y qué nos falta a nosotros como sociedad para poder alcanzar ese nivel que ha tenido Chile hasta el día de hoy. ¿Ok? Entonces vamos a empezar viendo la primera pregunta que se les había dado en el caso. Bueno, vamos a ver algunas de las preguntas, no vamos a ver todo por el tiempo. Y una de las preguntas era, los derechos y obligaciones que están establecidos en la sociedad chilena, ¿cómo lo vieron eso del derecho y las obligaciones? ¿Alguien quiere participar y que quiera hablar sobre los derechos y obligaciones, algo básico que se ha visto en el caso de Chile? Levanten la mano, por favor. Los que quieran participar. ¿Quién quiere participar? Hablando un poquito sobre los derechos y obligaciones. ¿Qué les ha parecido? Bien. Gisela. Gisela tiene la palabra. Buenas noches. Sobre los derechos y deberes de los ciudadanos de Chile, yo vi en el video que cada persona, como en todos los países, tiene conocimiento de sus derechos, pero a diferencia de todos los países que siempre dicen, yo tengo mis derechos, yo tengo derecho a esto, a aquello, olvidándose también de sus obligaciones. Pero en este país, cada persona, casi todos, porque siempre hay alguna excepción, estas personas conocen también sus obligaciones, porque no pueden hacer lo que se les da la gana, porque ellos en el video decían, yo tengo un derecho y puedo hacer esto, pero tengo un límite, tengo también mis obligaciones, tengo que respetar, porque donde termina el derecho de uno, comienza el derecho de otro, es decir, ellos no pueden hacer lo que se les dé la gana. Habían personas que también conocían son personas que venden en la calle, pueden decir, tengo mis derechos, porque ninguna ley avala el derecho de comerciante en la calle. Es decir, ellos saben que están cometiendo actos ilícitos, por lo cual no pueden ponerse en decir, yo tengo mis derechos frente a los policías, es decir, a los carabineros, y decir, esta ley me avala, la ley de trabajo me avala a mí, que yo vendo en la calle y todo. Pero esta gente, digamos, si el policía viene y le dice, está mal que estés haciendo esto, ellos aceptan. Hasta aceptan ir a presos por hacer eso, porque ellos saben que no son sus derechos hacer eso, que está mal. Jair, ¿puede participar, por favor? Jair. Bueno, yo que decirles que según el caso Chile, yo pienso que ellos tienen una mejor forma de aplicar las cosas. Y creo que es más por una tradición que ellos tienen así de ellos. Es como que algo que se hereda y la población está bastante arraigada con eso.
y ya que así ellos llegan a cumplirlo, digamos. O sea, aparte de la educación que tienen, si lo notó, es una materia del colegio desde inicial que ellos tienen que llevar ética desde inicial. Todo el colegio lo llevan. Y eso sería. Y aparte porque son bastante severos en las sanciones, digamos. O sea, es muy estricto, muy ordenado en ese sentido. Tienen como un mejor sistema para eso de la ética y los valores y todo lo demás. Muy bien, gracias, Yair. Perfecto. Pasemos entonces a la siguiente pregunta que estaba también en la tarea. Respecto a los carabineros, respecto a la policía, ¿qué les ha parecido a ustedes, qué les ha parecido el accionar, el comportamiento que ha tenido que tiene la policía allá en Chile? ¿Quién quiere participar? ¿Qué les ha parecido a ustedes el comportamiento que tienen los carabineros de Chile respecto a lo que vieron ustedes? No quiero saber su opinión. Al que quiera participar, puede levantar la mano. La idea es hacer un repaso de lo que ustedes han realizado en su trabajo. ¿Quién quiere participar? Buenas noches, Lisen. Buenas noches, Gualberto. Adelante. Respecto a la policía militar, ¿no? que es en Chile, tiende a ser militarizada. Lo que entendí del video, ¿no? Que estaban bien preparados, ¿no? Y aparte de eso, que un papel importante era la remuneración, eran bien remunerados. Y por tal razón los ciudadanos chilenos tenían más respeto hacia ellos, hasta la misma gente. Y la misma juventud aspiraba a estar un lugar dentro de lo que es el comando policial. Y era algo muy deseado. En otras palabras, se hacía respetar, ¿no? En muchos casos que aquí en Bolivia no lo es, ¿no? Y no es muy aspirado que digamos. Dicen. Muy bien, gracias, Alberto. ¿Alguien más que quiera aportar? Gabriela. Licenciado, yo creo que más pasa por un tema cultural, ¿no? Ahí en el país, más por un tema cultural, creo que la sujeción es como no es algo que con sanción tú lo logras, sino más es una forma, un estilo de vida en ellos. Y yo creo que, por ejemplo, en otros países, como en el nuestro, tú ves la forma de incumplir las normas y no ser pillado, digamos, ¿no? Entonces, a veces ahí se los considera como que más astutos, ¿no? No hay esa conciencia, eso, lo otro desarrollado en nosotros, que sea inherente y que nos ayude a poder ser correctos, más allá de quién, si nos sancionan o no, si nos ven o no. Entonces, creo que eso es algo que se ha trabajado muy bien en Chile y eso parte de la educación, ¿no? El nivel cultural del país. Muy bien, Gabriela, muchas gracias por su participación. Pasemos a otra pregunta, por favor. Vamos a ver ahora, respecto a las licitaciones, hemos visto también cómo son las licitaciones en Chile. En el video se ha explicado un poquito cuál es el procedimiento que tiene Chile para poder adjudicarse algún proyecto dentro de las entidades públicas. ¿Alguien que quiera participar? ¿Qué nos hable respecto a los procedimientos de licitación que tiene Chile? Vamos, jóvenes, levanten la manito. ¿Quién desea participar? Nadie. Creo que todos han hecho trabajo. Buenas noches, Arisa. Buenas noches. Buenas noches.
respecto al tema de las licitaciones, ¿no? Lo que veía el video es que todas las obras que se adjudicaban, ¿no?, eran transparentes, y lo cual ellos exigían y pedían experiencia, y luego de hacer la licitación, al finalizar el contrato se esperaba que se cumpla, y había un tiempo estricto para cualquier obra que se adjudique, lo cual hacía que robar era muy difícil. Además, las obras eran contratadas por los ministerios y hacían que se completen, ¿no? Era respecto al video lo que explicaba, ¿no? Muy bien, gracias. ¿Alguien más que quiera hablar sobre el tema de las licitaciones en Chile, cómo son? Gisela. Dicen las licitaciones públicas en Chile son totalmente transparentes. Las obras que se quieran licitar deben ser demostradas por la persona que, por una persona que lleva 10, 15 o 20 años operando. Se pide también una larga data de existencia de una compañía y estados financieros, donde no solo se debe mostrar datos que emita la propia compañía, sino que estos deben venir auditados por una auditora externa, es decir, e insubornable. Bien, ¿algo más? ¿Algo más que quiera complementar respecto a eso? No, solo eso. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más que nos quiera? Bien. Eso respecto a las licitaciones públicas, ¿no? Como vieron ustedes, algo que llama la atención es que se exige por lo menos 10 años de experiencia, ¿no? Una experiencia de larga data, para que las empresas puedan adjudicar algún proyecto, algo distinto que pasa, por ejemplo, en nuestro país, donde empresas que se crean de la noche a la mañana pueden adjudicarse cualquier proyecto. No te exigen, por ejemplo, que seas especialista en una construcción determinada, o seas especialista en un área determinada, cosa que en Chile sí lo exigen, ¿no? Yo tuve la suerte de ver, por ejemplo, cuando se rompió una cañería de agua en una avenida principal de aquí de Iquique, y resulta que primero vino la empresa del agua, después vino la empresa de energía, después vino la empresa que pavimenta, después vino la empresa que hace el tema de seguridad. La cosa es que vinieron como 5 o 6 empresas distintas y cada una hizo su trabajo, ¿no? La empresa de agua refaccionó la tubería, la otra empresa de electricidad que tenía las corrientes al lado hizo igual los cambios. Vino la otra empresa que tenía que hacer los cálculos para que puedan pavimentar de nuevo la calle que se habían ahuecado para que se pueda subsanar la deficiencia. Y todos trabajaron en conjunto, ¿no? Y en pocos días, en menos de 2 días, terminaron de hacer todo el trabajo. Pero eran empresas especializadas en su área, ¿no? No es como acá donde una empresa hace todo. Cavar, tapar, cambiar y todo, ¿no? Allá no. Cada empresa tiene su responsabilidad y cada una asume su papel de acuerdo a la especialidad que tiene. Bien, otra pregunta que se les había también hecho en el trabajo era sobre las campañas políticas. ¿Cómo son las campañas políticas allá? ¿Quién puede hablar algo sobre las campañas políticas? ¿Qué podemos decir de las campañas? De las campañas políticas. ¿Cuál es la propuesta que tienen generalmente los partidos políticos que es muy recibido por la sociedad? ¿Cuál es esa propuesta? Y decía el video, ¿no?, que los partidos políticos que se enfocan en ese tipo de propuestas específicas son los que les va mejor. ¿Cuáles son los temas que utilizan los partidos políticos para sus campañas? ¿Alguien? La corrupción, dice por ahí. Ya, está bien la corrupción, pero explíquenlo. Dicen, en toda campaña política, cuando un candidato decía que va a luchar contra la corrupción, ese era el punto que la gente más quería, apoyaba, digamos. ¿Qué tan parecido es a Bolivia? ¿En qué se enfocan aquí los partidos políticos? Estamos en época de campaña electoral.
¿En qué se enfocan aquí los partidos? Ustedes que están viendo actualmente, ¿cómo son las campañas políticas? Perdón. Seguimos con Laura. ¿O alguien más quiere participar? Dicen, creo que supuestamente se enfocan en elaborar estrategias, ¿no? Que presentan, o sea, no son estrategias, son propuestas, perdón. Son propuestas, ¿ya? Pero que a su vez son muchas, la verdad es que las personas, nuestra población no se detienen a analizarlas, ¿no? Y muchas caen en una demagogia, en ser irreales e inalcanzables, y son parte solo de un discurso que genera entusiasmo nada más, y no son sustentables, ¿no? Recordemos las anteriores elecciones municipales, por ejemplo, las de cerquita, las que vemos tan cercanamente, habían sido parte de una propuesta que se les iba a entregar la computadora, ¿no? Que los chicos usaban en la escuela al día siguiente que iban a asumir como autoridades, y sin embargo fue realmente toda una formado, ¿no? Porque no había la reglamentación como para poder hacer eso, ¿no? Entonces, hay mucho por hablar allí, pero creo que las personas, a veces, ¿no? La población no analiza sus temas, si es parte de nuestra irresponsabilidad, porque no le prestamos atención a esto y después nada, pero sin embargo al respecto para cambiar aquello, y solo escuchamos campaña política y decimos a esos políticos, pero eso no va a cambiar si es que de verdad la gente que cree que se puede hacer las cosas de otra manera no haga nada. Entonces es lamentable, bueno, ese hecho, ¿no? Aquí, porque bueno, hay un dicho que dice que el pueblo tiene el rey que merece, ¿no? Y a veces es eso, se refleja en las autoridades que ahora están en que con este tema también de la pandemia no han podido hacer mucho, la verdad, ¿no? Ok, muchas gracias. Pasemos a otra pregunta, por favor, para ir avanzando. Y algo que me gustaría que ustedes expliquen, o alguien que quiera hablar sobre la ley del lobby, por favor. ¿Cómo vieron ustedes esa ley interesante, ¿no? La ley del lobby. ¿Alguien que me puede decir? Laura, levantó la manito desde hace rato o de ahora. ¿Quién me puede hablar sobre la ley del lobby? ¿Qué les ha parecido? Dicen, yo solo escuché en el video que la ley del lobby sirve para minimizar la posibilidad de que un funcionario público pueda ser manipulado por intereses privados, pero no llegué a entenderle súper bien, sino que saqué un concepto de qué trataba de decir, pero no llegué a entenderle así al 100%. ¿Alguien más? Bueno, la ley del lobby en sí es como una ley que hace que... Es una ley que hace que, digamos, si tú eres un funcionario público, cualquier funcionario público que tenga que, digamos, hacer acuerdos o tener reuniones con personas que sean de carácter privado, como empresarios privados y toda esa cosa, todo lo que se hace en esa reunión tiene que estar redactado y tiene que ser, como que dice, presentado. O sea, toda reunión que se haga siempre tiene que estar, que hacerse un informe y presentarse. Se tiene que informar qué se habló, qué se dijo, con quién estuviste y en qué quedaron y todas las personas que estuvieron. En eso se trata la ley del lobby. Muy bien. Lo que haces tienes que presentarlo. Ok, gracias, Shair. Efectivamente, ¿no? La ley del lobby tiene como objetivo eso, dejar evidencia de todo lo que se hace dentro de la gestión pública. Incluso allá las sesiones son grabadas y esas sesiones son abiertas, ¿no? Uno puede ingresar al internet y puede ver en vivo lo que se está aprobando, qué se está viendo, ¿no? Directamente a través del internet, ¿no? Eso es lo bueno. Y están obligados, como vieron ustedes en el video, están obligados a rendir cuenta, o sea, a subir al internet en qué se ha gastado, al centavo, en qué se gastó el presupuesto del municipio, el presupuesto de la entidad pública, y de esa forma entonces se transparenta la gestión, ¿no?
En eso consiste la ley de lobbying, ¿no? En dejar evidencia para que no haya actos de corrupción donde políticos se han juntado con otras personas para negociar algún proyecto, para beneficiar a terceras personas. Y tampoco existe tampoco eso que hay en Bolivia, ¿no? Eso de beneficiar, por ejemplo, el famoso nepotismo, de beneficiar a un familiar con proyectos, con cargos dentro de la administración pública. Es algo que también permite o impide, mejor dicho, esta ley del lobby. Ok, vamos avanzando entonces y vamos a pasar a la ética en Chile. ¿Cómo vieron el tema de la ética? ¿Cómo vieron la ética en sí? ¿Cómo toma el gobierno chileno la ética? ¿Cómo es el chileno en sí? ¿Cómo ve la ética el chileno como ciudadano, como profesional? ¿Qué es lo que ustedes pudieron notar y ver en el video? Recuerden que la sesión está siendo grabada, todas las participaciones van a ser consideradas, obviamente, y esto va a quedar como un respaldo para que ustedes puedan tal vez acudir más adelante. Y recuerden que todos los trabajos prácticos entran al examen, y si ustedes tuviesen la necesidad de poder repasarlo, se vendrán directamente al video y sería mucho más fácil que tener que repasar todo, ¿no? Porque acá estamos viendo los puntos más importantes que posiblemente puedan ingresar al examen, las preguntas que puedan ingresar al examen. Entonces es muy importante que vuelvan a revisar el video que estamos haciendo el día de hoy, porque estamos viendo los elementos claves que les va a servir a ustedes en su examen. Volviendo a la pregunta, les decía, ¿cómo vieron ustedes la ética desde el punto de vista de los chilenos? ¿Cómo ven la ética ellos? ¿Alguien que quiera animarse a responder? ¿Nadie? Bueno, ya que nadie está hablando. Ya ir. Muy bien, la adelante. Ética en Chile, yo la veo, bueno, la puedo apreciar de una forma, como quien dices, muy estricta y bastante arraigada en las personas ahí en la sociedad chilena. Por ejemplo, como está ahí diciendo un chileno, ellos lo que hacen cuando un funcionario, digamos, ya es acusado o tiene así sospechas de alguna acusación, ellos lo que tienen que hacer por ética, lo que hacen es renunciar. O sea, si no se sabe si eres culpable o no, ya renuncia antes de eso porque es lo correcto. Y la sociedad también, digamos, si te descubre en algo que es deshonesto, hasta ahí llegó tu carrera política. O sea, cualquier funcionario público que fuere descubierto en corrupción, la sociedad es tan, como quien dice, o sea, la sociedad es tan correcta ahí, o bueno, está tan arraigada en esa cultura, que literalmente es desprestigiado ya. Hasta ahí llegó tu carrera política y no vas a volver a ocupar cargo. ¿Por qué? Porque la gente no te va a elegir, ya no te va a creer. Eso es, como quien dice, la cultura de ética que tiene en Chile. Sí, muy bien. Eso es verdad, ¿no? Algo que caracteriza a los políticos chilenos es que ellos, cuando cometen un acto de corrupción, lo que hacen es apartarse, ¿no? No es como aquí. Que aquí, por ejemplo, siguen todavía en el cargo, se aferran al poder y no quieren salir hasta que se les compruebe, ¿no? Y pese a que tienen evidencia, no quieren abandonar el cargo. Es algo que de diferente que tienen los políticos allá en Chile, ¿no? Bien. Entonces, de esa forma, son las preguntas más importantes del trabajo. Creo que lo hemos explorado todo. No me quiero alargar más en esta pequeña reunión, porque era para eso, ¿no? Era más que todo para compartir un poquito algunas ideas del trabajo. No era para obligarles a ustedes a entrar, sino era más que todo un espacio de colaboración, un espacio de diálogo y de compartir ciertos criterios. Me gusta mucho la participación de ustedes,
Me gustó, me hubiese gustado que todos hubiesen participado, pero no hay tiempo, lastimosamente. Y para hacer una segunda reunión, creo que está bien. Creo que está bien el análisis que hemos realizado. Y puedo concluir de que se entiende que el tema de ética, el tema de ética en Chile ha sido es un ejemplo, la verdad, a nivel Latinoamérica. No por nada Colombia lo ha considerado como un ejemplo a Chile. Y creo que nosotros también, ¿no? Más allá de la rivalidad que tengamos con Chile, más allá de la deuda o no que tengamos con ellos, o ellos tengan con nosotros, creo que nos queda aprender un poquito de algunas cosas que ellos han hecho bien. De esa forma, entonces, me gustó mucho su participación. Vamos a quedar aquí. La próxima semana vamos a tener otra reunión donde vamos a hablar de otros temas. Vamos a hablar del tema de Uruguay, por favor. Uruguay es el otro país que también es uno de los países menos corruptos. Y les voy a pasar el video para que lo vean. No es tarea, pero me gustaría que hagamos el análisis y hagamos la comparación con Bolivia. Ha sido un gusto, jóvenes, y nos veríamos la próxima semana. Les voy a pasar el enlace de Uruguay para que vean cómo Uruguay ha avanzado en esto de la ética. Ha sido un gusto. Muy buenas noches a todos y que lo pasen muy bien. Nos vemos. Chao. Hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Ya saben, hay que irse para Chile. Bueno, está Uruguay. Ahí los canguros lo van a matar. Hasta luego, Luis. Hasta luego.